Bienvenido a un nuevo video más de Baking Day. Me presento, mi nombre es Ayesha y en este video te voy a enseñar a hacer estas deliciosas popositas que no necesitas horno y aparte, amigos, están deliciosas. Les van a encantar. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver qué ingredientes necesitamos para hacer estas cosas ricas? ¡Acompáñenme! Ok, para hacer estas deliciosas popositas vamos a necesitar 2 tazas de azúcar estándar, media taza de leche, media cucharadita de vainilla, media taza de mantequilla sin sal, 12 bombones grandototes, 13 onzas de chispas de chocolate, galletas Oreo, fondant blanco y poquitín colorante negro. Vamos a comenzar poniendo ingredientes en una olla. Esta olla la vas a poner a fuego medio. Vamos a poner el azúcar, la leche, la vainilla y la mantequilla. Y ya que esté hirviendo, lo vas a dejar así hirviendo por 2 minutos sin batir. Después apagarás el fuego y vas a agregar los bombones y lo vas a mezclar todo hasta que estén súper derretidos. Ahora agregas las 13 onzas de chocolate y lo vas a mezclar de igual forma hasta que esté todo bien incorporado. Ahora esta mezcla la vas a poner en un contenedor y la vas a llevar al refrigerador por 15 minutos. Esta va a ser la mezcla para poder hacer todas nuestras popositas. Entonces, para hacer tus popositas, vas a tomar una Oreo, después con la misma mezcla de chocolate vas a hacer un conito y lo pondrás en el centro de la Oreo. Ahora haces un churrito y rodeas ese conito. ¡Ve! Ya va tomando forma de una poposita. Ahora hagamos el delicioso ganache. Y para hacer este ganache, lo que tienes que hacer es calentar la crema en el microondas hasta que esté hirviendo. Yo lo puse aproximadamente 50 segundos y después agregas el chocolate. Mezclas hasta que todo esté bien incorporado y disuelto. Lo vas a dejar enfriar un poco. Ahora solo mete las popositas en el chocolate y deja escurrir. ¡Ve qué hermosas se ven! Ya solamente corta tus ojitos, yo utilicé esta duya. Y corta las boquitas de fondant, yo utilicé un círculo y los corté de esta forma. Ahora, con un poco de colorante negro, vas a pintar los ojitos y ¡guau! Así haces estas popositas. Ve, por favor, qué hermosas quedan. Yo quedé enamorada. Aparte, son deliciosas. Y así es como nos quedan estas popositas. ¿A poco no? Está súper sencillo hacerlas. No olvides darle like al video, que recuerda que me ayudas muchísimo. Compartirlo si te gustó y suscribirte si no lo has hecho. Tú y yo nos vemos en un próximo video con una próxima receta. ¡Bye! ¡Bye!